Muy buenos días. Sean bienvenidos al día 24 de marzo del 2024. Se pronostica un día soleado. La temperatura será de 9 grados la mínima general y tendremos una máxima de hasta 52 grados Celsius. La radiación actual de la atmósfera ha bajado hasta los 250 microsieverts. Si no tiene la necesidad de salir, favor de permanecer en su hogar y descontaminar diariamente con nuestros sistemas de aire especializados. Nuestras colonias espaciales actualmente siguen llenas, pero no olviden darse de alta en nuestro programa de colonización para que ustedes puedan ser los siguientes en unirse a este enorme proyecto y ayudarnos a dar el siguiente gran paso como humanidad. Recuerden no exponerse ni a ustedes ni a su familia. Por eso es importante que cuando salgan de su casa, siempre porten su máscara de gas BOT. Tengan cuidado con los ríos y lagos, ya que hasta ahora el agua sigue sin ser potable. Nuestros ingenieros están trabajando arduamente para hacer realidad el producto de AquaBot, que serán unos pequeños sobres de agua en polvo. Solo tienes que exponerlos durante unos minutos al sol y ¡voilà! Actualmente, el producto de AquaBot es solo un prototipo, pero esperemos que para finales de este año esto sea ya una realidad. ¿Listo para la cena? Esto fue el mensaje de hoy. Por parte del equipo de BOT Industries, les deseamos que pasen una excelente noche. Y no lo olviden, que no están solos. Hasta luego. No hay más actualizaciones disponibles. ¿Qué estará haciendo la gente allá arriba? ¿Se acordarán de nosotros? No sé qué haría sin ti, amigo. Muy buenos días. Sean bienvenidos al día 24 de marzo del 2024. Se pronostica un día soleado. La temperatura será de 9 grados la mínima general y tendremos una máxima de hasta 52 grados Celsius. La radiación actual de la atmósfera... ¿Alguien me escucha? Por favor. ¿Hola? ¿Me escuchas? Espera. Estoy perdido. Ayuda. ¿Quién eres? No sé. No me puedo acordar. Perdí algo. Pero no sé qué fue. ¿Dónde estás? Estoy en un desierto. No encuentro mi hogar. Es una persona, como yo. ¿Tú quién eres? ¿Cómo te llamas? Aaron. Pero siempre me han dicho Ar. Bueno. ¿Cuál es el tuyo? No lo sé. No recuerdo mucho. Me duele la cabeza, estoy perdido. Sí, ya lo dijiste. ¿Qué hay cerca de ti? Nada, solo arena. Algunas plantas. No lo sé, no sabría distinguir. Llevo días dando vueltas. La comida se me está acabando. Tienes que decirme con más detalle qué hay por ahí, para que podamos ir a buscarte. ¿Podamos? ¿Hay más personas contigo? No, vivo con mi perro. Te puedo encontrar. Solo dime qué hay cerca de ti. Cerca de mí... arena... plantas... una lagartija... montañas... ¿Montañas? ¿Qué ves en las montañas? No sé... campo abierto... muchas plantas, pero... nada en específico. Ya sé. ¿Los restos de algún edificio? Los restos de... No, solo veo montañas y... No, espera. A lo lejos veo dos enormes tubos. La vieja fábrica. ¿Dónde? ¿Puedes llegar ahí? A la vieja fábrica. Los enormes tubos. No sé, se ve que es un largo camino. Me queda solo un sobre de AquaBot. No sé, Ar. Ve ahí, yo te estaré esperando al amanecer. No lo sé. Es arriesgado. No sé si pueda llegar. Está bien, lo intentaré. Sí. Resiste. Voy por ti. ¿Cuántos años tienes? 13, ¿y tú? Sí, no lo recuerdas. No me acuerdo de muchas cosas. Siento que ya no me queda más tiempo. Pero recuerda que no... estás solo. ¿Y si solo soy una radio? Tal vez solo soy una radio y fui programado para creer que soy un ser vivo. ¿Qué? Nunca había escuchado de algo así. No sé, puede ser. Antes había muchas cosas. Como este aparato que te dejaba ver a una persona elegante y te decía, te hablaba de colonias espaciales donde después ibas a poder vivir. Sin embargo, yo creo que simplemente era para jugar con las esperanzas de la gente. Tengo miedo, no sé si pueda llegar. Tengo sed. Está oscureciendo y estoy muy cansado. No te rindas, ya vas a llegar. Hermoso, ¿no? las estrellas. También las estaba viendo. ¿Te imaginas cuántas personas viven allá arriba? Pero, Har, esos soles están muertos. Probablemente la gente que vivía ahí también lo esté. ¿Este qué? Muerta. Si todo está muerto en este mundo, ¿por qué el cielo no lo estaría? Y si mañana no despierto, tú sigue tu camino. No digas eso, vas a despertar. Gracias, Aaron, por este momento de paz. Descansa y cuida mucho de Argos. Adiós. Bueno, Argos, a trabajar. Está por llegar, ya verás. tabla. ¿Alguien me escucha? Por favor. Hola. ¿Me escuchas? Espera. Estoy perdido. Ayuda. ¿Quién eres? No sé. No me puedo acordar. Perdí algo. Pero no sé qué fue. ¿Dónde estás? Estoy en un desierto. No encuentro mi hogar. ¿Tú quién eres? ¿Cómo te llamas? Me llamo Aaron, Aaron, pero siempre me han dicho Aaron. ¿Ar? Bueno, Aaron. No recuerdo mucho. Me duele la cabeza, estoy perdido.